Bienvenidos una vez más a la mejor sección cultural y el entretenimiento del Eje Cafetero. El despecho también se mete al género urbano y Juan Palau lo hace con la canción Lo Sé. El bogotano estuvo de gira en el Eje Cafetero y también estuvo aquí en el canal de nuestra gente. El joven artista bogotano Juan Palau, quien tiene grandes éxitos como Bendito Pecado y Otra Cosa, nos presenta su más reciente sencillo Lo Sé. Bueno, venimos promocionando mi más reciente sencillo que se llama Lo Sé, una historia de amor con la que yo sé que más de un televidente de Zona Rosa se va a conectar, la va a dedicar y se va a sentir identificado, porque a veces cuando terminamos una relación, nuestra pareja nos termina y a la semana o al mes ya tiene algo, alguien más, uno dice, hey, ¿pero qué pasó aquí? Pero de repente ella te empieza a escribir, hey, me haces falta, te extraño, y uno le dice, ah, ok, al final yo sé que aunque tengas todo con él, te hace falta lo mío, lo que yo te daba y cómo la pasabas conmigo. Juan Palau tiene una gran trayectoria en el género urbano, de manera profesional hace aproximadamente 3 años y aunque ya tiene reconocimiento, quiere seguir llevando su talento a cada rincón del mundo. Bueno, estamos recorriendo todo el país, ya estuvimos en Bogotá, Huila, Tolima, Eje Cafetero, vamos para Antioquia, vamos a estar en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, así que viene mucho trabajo de la mano de Dios. Una historia de despecho, pero al ritmo del género urbano en la voz de Juan Palau, hoy en Zona Rosa. Claro que sí, los invito a todos a que soliciten Lo Sé aquí en Zona Rosa, que me sigan en Instagram como @juanpalau y dice, y al final yo lo sé, que aunque tenga todo con él, te hace falta lo que yo sé hacerte, baby, yo sé complacerte. Juan Palau, Lo Sé, Zona Rosa. Quien fue la primera colombiana en ganar una gaviota en Viña del Mar y además quien hace su monólogo Descárate con las Karate hace 10 años, estuvo acá en el canal de nuestra gente con Mauricio Bedoya. Pero sobre todo, conquistaste hasta Quinta Vergara con tu humor. Con la gaviota de oro. Hola, ¿qué tal a todos los televidentes del canal CNC? Hoy me encuentro desde el Teatro Santiago Londoño con una artista de lujo, de talla internacional, en mayúscula, la señora Alejandra Azcárate. Alejandra, bienvenida a Pereira, que tanto te quiere. Ay, pues muchas gracias. El señor así te lo regalo. Dime, Aleja, para que entremos en confianza. Bueno, Aleja, bienvenida a Pereira. Bien, muchas gracias. Contenta de estar acá de nuevo. Me vine con Mariposa, mi perra, que se amañó en el hotel y me dijo que no quería venir, entonces allá la dejé. Para nosotros es un honor que la primera colombiana comediante en llevarse una gaviota de plata y de oro en el festival más importante de Viña del Mar. Nunca en mi vida me imaginé tener este lugar. Pues esa experiencia fue muy engrandecedora, no solamente a título laboral, sino para mí a título personal. O sea, fue como poner en evidencia todos mis temores, todas mis inseguridades, exponer el miedo sin el menor pudor, o sea, como haberme puesto tal vez la prueba más dura a nivel laboral y mediático y haberme comprobado a mí misma que uno todo lo puede lograr con coraje y con responsabilidad, sí. O sea, hay que ser muy valiente para medirse al escenario. Te juro que este año que estuve y vi el otro lado de la moneda, donde la que se presentó en la categoría de monólogo teatral fue abucheada. Yo decía, Dios de verdad me vio con ojos de misericordia y me dio mucha fuerza para poder salir de ahí triunfadora, porque eso es bravero. ¿Cuántos años en teatro? ¿Cuántas funciones? Mejor dicho, ¿qué función fue esta? Esta fue la función 1639. Llevo 10 años y medio. Eso quiere decir que he trabajado con mucho rigor,
para ofrecerle al público algo que yo considere que vale la pena. Y lo peor del asunto es que en el postcoito al amante le suplican que por favor no se duerma, a uno le ruegan que no se despierte. A ellas les permiten que usen la ropa interior sensual, que se lance el... ¿Cuál crees tú que es el éxito de esa obra? Yo siento que es una obra que tiene mucha verdad, o sea, verdad no porque yo diga la verdad, sino que es genuina, es auténtica, es original, ha logrado marcar como un sello y un estilo donde el ejercicio se vuelve muy interesante porque la gente cuando se ríe es porque se ríe de ella misma. ¿Quiénes van? Juana, Tatiana, Mariana, Diana, Luciana y la mamá. Y el papá, no, él murió. Bueno, Aleja, ¿qué tal la experiencia con E! Entertainment? Con E! También ha sido, pues es otra cosa, ¿no? Porque pues en televisión es como otra la energía y la experiencia, pero bueno, ya es un canal internacional, el programa que hago que se llama Hay que ver para querer, pero agarra todo Centroamérica y todo Sudamérica, así que me ha abierto muchísimas puertas también a nivel laboral. Para terminar, a todos invitadísimos a ver esta obra. Los comediantes en el mundo entero se burlan de las mujeres. Nos dicen que somos cantaletudas, celosas, insoportables. Nos dicen cuando llamamos que somos la fiscalía, que tenemos los pies fríos en la cama, que somos ciclotímicas. O sea, ¿qué no nos dicen? Y yo no veo a las mujeres que se toquen con eso ni por eso. Aleja, gracias por estar con el canal CNC. Pereira te quiere y te apoya siempre que vengas a esta hermosa ciudad. Bueno, pues yo también quiero mucho a Pereira, tengo buenos amigos, siempre paso feliz, así que espero que haya muchas oportunidades más también para regresar y para volver a llenar este teatro mil veces más. Está usted viendo Panorama Nacional. Musical y audiovisual, el cantante Gualtieri lanzó una canción dedicada a todas las mujeres mentirosas, titulada Qué gran actriz. El artista vallecaucano Gualtieri, quien en el 2018 había lanzado una canción titulada Sueña conmigo y que esta habría cautivado al público con su voz particular en el género, lanzó otro sencillo, Qué gran actriz. Después de mi última canción Sueña conmigo, ahora vengo con una canción un poco menos romántica. El nombre es Qué gran actriz. Habla y cuenta la historia de una mujer o de un hombre, pues, que le montó la perseguidora al otro y le empezó a decir mentiritas y a decir cositas que de pronto no eran como muy hacia la verdad, y cada vez pues que esa persona la iban a coger en la mentira se ponía a llorar o hacía el drama o hacía la cosa. Entonces, qué gran actriz. También compone y no oculta que posiblemente en las letras de sus canciones haya un poco de situaciones de la vida real. Sí, yo pienso que todos los seres humanos tenemos un momento en el que de una u otra manera actuamos sin querer, lo hacemos, es natural. Entonces, digamos que esta canción es un homenaje a esas personas que nos tienen como un poquitico engañados y manipulados. Más que lanzar sencillos a la ligera, Gualtieri quiere posicionarse como un gran artista y llegar a los corazones de su público. Se viene muchísima promoción. Por ahora el proyecto más grande de Gualtieri es darse a conocer ante las demás personas, hacer parte de la banda sonora de la vida de todas las personas que lo puedan escuchar y a las cuales él pueda tocar. Y siempre para mí, mi voz y mi música es algo que yo doy a los demás, entonces quiero dar mucha voz, mucha vida, mucha alegría a todas las personas que me puedan escuchar. Me pueden encontrar como Gualtieri Music en Instagram, Twitter, Facebook y el canal de YouTube. Gualtieri Music con G y con I latina las dos. Esto es Qué gran actriz para todos ustedes y dice así. Qué gran actriz, te mereces como 10 nominaciones a los premios de los grandes actores. Tus mentiras y tu farsa han funcionado hasta hoy. No mientas más, eres la mala de toda esta historia, porque juegas con este hombre que te adora. Solo quedan tus engaños y mala reputación. Y esta
esta ha sido toda la información cultural y el entretenimiento del Eje Cafetero. CNC Noticias presentó Panorama Nacional, con la producción de Cores Comunicaciones, calidad con proyección.